Tenemos en el aire al intendente de Navarro, el intendente Santiago Maggiotti. Buenos días, señor intendente. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Me alegro. Gracias ante todo por darnos en la nota. Y queremos saber un poquito de Navarro. ¿Cómo es, señor intendente? Bueno, Navarro es un pueblo que está a 100 kilómetros de capital. Es un pueblo agrícola ganadero en donde consta de 163 mil hectáreas casi, sí. De las cuales el 70% son productivas, y es un pueblo en donde nos conocemos todos y nos saludamos con cada uno de los vecinos que nos cruzamos. Muy bien. Obviamente que también tenemos un parque industrial, pero es un pueblo típico del interior de la provincia de Buenos Aires. Bien. Intendente, zonas turísticas, por ejemplo, para que el ciudadano acá San Martín se entere si podemos llegar a ir, que nos brindan. Sí, es una, de hecho, nosotros, yo inicié la gestión en el 2011, hicimos un plan estratégico de ordenamiento territorial y ahora estamos llevando adelante un plan estratégico de desarrollo de turismo sustentable. Tenemos, Navarro tiene mucha historia, cumplimos 250 años el 30 de abril, porque es la primera línea de fortines contra el indio, que estaban a 100 kilómetros de capital federal, pero según Navarro también tuvo suceso un hecho trágico, que fue el fusilamiento de Dorrego, sí. Que fue fusilado en nuestras tierras, y también es Pau Juan Moreira. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos un turismo que está orientado a la historia de nuestro pueblo, a quienes pasaron por esta tierra hace más de 250 años, o dentro de estos 250 años. Después tenemos a tres cuadras de nuestra plaza principal una laguna, sí, que se practican deportes náuticos, y dentro del mismo predio de la laguna, o lindero al predio de la laguna, tenemos una cancha de golf, un aeroclub, un velódromo, un circuito de motocross, un circuito de karting, un autódromo, que esto genera lo que es un turismo deportivo los fines de semana, que todo el tiempo hay competencias de alguna de estas actividades. Y después tenemos un turismo gastronómico, sí, que está vinculado a nuestro almacén, museo, restaurante, y que son muy visitados los fines de semana por turistas, ¿no? Tenemos dentro de este turismo, también tenemos uno de estas edades que tenemos en la parte de los juncos de la laguna, que hay más de 50 especies distintas y que es también bastante utilizado por grupos de fotógrafos que vienen hacer placas, digamos, y tenemos una iglesia que va a cumplir en los próximos años 150 años. Muy bien, qué bien. Muy bien, la verdad que es interesante lo que usted nos está proponiendo para que nosotros, los vecinos de San Martín, podamos visitar tan hermosa ciudad, para recorrerlas. Y, intendente, vamos a hablar un poquito de la actualidad del país. ¿Cómo ve el tema de la seguridad? Mira, es un tema que la verdad que preocupa mucho, y que debe estar dentro de una primera demanda de la sociedad. Si bien nosotros no tenemos la realidad que seguramente tengan ustedes, es uno de los problemas que afecta a la sociedad, a la familia, a los padres cuando sus chicos salen, a los trabajadores cuando vuelven tarde. La realidad que es un tema que lo tenemos que encarar a fondo y entre todos, porque es la única manera que lo podemos solucionar y que la justicia aplique las leyes. Esto también es una realidad. Si bien nosotros tenemos una realidad distinta, porque acá lo decimos, cuando ve a alguien que no es navarro, llama a la comisaría. Sí. Yo siempre digo que no hay mejor policía que un buen vecino. Sí. Ante una situación sospechosa o extraña, acá se llama ante vida de los vecinos a la comisaría para hacer la identificación de las personas. Sí, sí. Si bien se pone en cámara y cámara de seguridad, la verdad que es un tema más profundo que tiene que ver también con los excluidos del sistema. Si desde el Estado no nos preocupamos para que la gente esté incluida, y generamos cada vez más desocupación y más violencia, esto afecta fuertemente a la seguridad, ¿no? Sí, seguro, es así. Como dice, vinculado usted, obviamente al tema de las drogas y las adicciones. Sí, la verdad que cuando sí, se empieza a quedar la gente sin trabajo, en muchos casos los narcotraficantes aprovechan y se meten en el lugar más humilde de nuestro territorio para generarle ingreso a la gente vendiendo droga, y esto también es un problema muy grave que lo tenemos que afrontar con toda la fuerza. Igual, obviamente, nosotros podemos hacer un poco desde el municipio,
está teniendo que trabajar fuertemente la provincia de Buenos Aires y la nación, ¿no? El Sí, tema sí. con combatir el narcotráfico. A Así es. pesar de que afectan a nuestra familia, a nuestro pueblo, nosotros podemos colaborar en el municipio, pero la responsabilidad primaria es del Estado provincial y nacional. Seguro. ¿Y el área de salud y educación en Navarro, cómo está, intendente? Mira, nosotros tenemos un único sector de salud que es municipal. Sí. Es el hospital municipal que invertimos en salud casi el 40% del presupuesto. Y te atendemos no solo los vecinos de Navarra, sino que vienen vecinos de pueblos vecinos. Sí. Porque donde hay hospitales provinciales, por ahí no tienen la respuesta y eligen el municipal, sabiendo que para nosotros es un esfuerzo económico muy grande que lo pagan los vecinos. La verdad que ahí también tenemos. La provincia tiene una materia pendiente, sé que no es de ahora, pero que tiene que meter esfuerzo y tiene que meter recursos. No se pueden achicar las prestaciones a los servicios de salud, digamos. Nosotros hemos visto incrementado en nuestro municipio el pedido de medicamentos por parte de los abuelos porque le sacaron el 100% de PAMI. Sí. Porque hoy están dando de baja o mucho menos volumen el programa tan importante como el Remediar. Y la verdad que desde el municipio intentamos equilibrar esto, aunque nos cuesta mucho esfuerzo y recursos, y obviamente no vamos a llegar. Y con el tema educativo, nosotros tenemos 54 escuelas en todo nuestro partido, con muchas escuelas rurales. Navarro, dentro de las casi 163.000 hectáreas, está Navarro como ciudad cabecera, con 15.000 habitantes, después están las localidades de Villamonte, JJ Almeida y Las Marianas, y dos parajes que es el de Sol de Mayo y La Blanqueada, en donde en todo este territorio hay escuelas distribuidas por nuestro pueblo y obviamente que estamos también preocupados con el tema de la educación y pidiendo que de una vez por todas se solucione la discusión salarial con la provincia de Buenos Aires para que nuestros chicos puedan ir a la escuela de manera tranquila y que los padres no tengan todos los días la preocupación de ver si hay clase o no hay clase porque cada uno de ellos trabaja. Y cada vez que me clase es un conflicto ver dónde puedo dejar a sus hijos, ¿no? Seguro, seguro. Intendente, cuando va por la calle, digamos, el vecino, ¿qué inquietud le plantea a usted? Si se puede solucionar. Hoy la mayor demanda que tenemos es vivienda y trabajo. Sí. Y digamos, Esta es la mayor demanda que tenemos como cuando andamos por la calle. Y sí, seguro. obviamente que son dos cuestiones que están muy vinculadas a una decisión del Gobierno Nacional. Digamos, la Sí. actividad económica está resentida por decisiones económicas que se han tomado. La economía de cada familia está resentida. Muchos han perdido el empleo, los han suspendido. Muchos están preocupados porque no les alcanza la plata para llegar a fin de mes por el incremento que tienen los precios de los alimentos. Y la verdad que ha impactado fuertemente el tema de las tarifas en la economía familiar. Lo que antes la gente utilizaba para consumir, hoy una parte de eso tiene que pagarlo en la tarifa de luz, de gas y de agua. Sí. Eso impactó fuertemente en la familia de clase media y humilde de nuestro pueblo. Y el otro es que con todo este incremento, vos imaginate que una familia tipo está pagando en nuestro pueblo cualquier casa. Chiquitita vale Sí, 4.000, sí. 4.500 pesos, hasta 7.000 pesos o 10.000 pesos Sí. alquilar. Si eso le sumas 1.000 y pico de pesos de luz, le sumas 1.000 y pico de pesos de gas, es imposible que una familia de clase media con su sueldo pueda alquilar y vivir con al menos con una parte de sus derechos, digamos, de poder cumplirlo. Por eso hemos tenido un fuerte incremento en el pedido de viviendas. Seguro. Y lo saco un poquito del tema, digamos, como economista, ¿cómo ve usted el país en plano general, digamos? Yo siento que la gente está angustiada, Sí. la gente está preocupada Sí. porque tiene un futuro incierto, porque cuestiones que le habían prometido no se cumplieron. Seguro. La gente votó con una esperanza que hoy la tiene agotada. Sí. Y obviamente que yo no creo que haya intención de perjudicar a la gente. El problema es que el modelo económico no es inclusivo, es exclusivo. Sí. La variable de ajuste que tiene este modelo económico son los salarios, el empleo. Sí.
está planteado un modelo económico con una tasa de desempleo mucho más alta de la que había, y con un nivel de ingreso menor a que, o con un salario real menor a que al que la gente tenía. Sí. Yo creo que esto, el Estado, el Gobierno Nacional, va a tener que rever esta situación de política económica, porque afecta directamente a las familias argentinas. El reemplazo de la importación, porque yo, digamos, queremos comprar computadoras más baratas, yo creo que mirar las consecuencias, significa sí. que hay un montón de argentinos que se quedaron sin empleo. Sí, sí, sí. Yo decía el otro día, a mí no me gustó, me parece bien que tengamos relaciones con el resto del mundo, pero no me gusta que el presidente inaugure una fábrica argentina que debería haberse instalado en nuestro país, generando empleo en Argentina, inaugurado en Estados Unidos. No me parece, no me gustó, y lo otro no me gustó que el presidente de Estados Unidos le intente cambiar los limones por la guerra con Corea del Norte. Sí, sí, sí. Bueno, esto habla de una Argentina distinta, en donde nos preocupamos más por lo internacional sí. que por lo que le está pasando a nuestra gente. Está bien. Por último, la última preguntita que le hago, señor intendente, ya lo dejo libre. Dentro de algunos meses se acerca un año electoral, estamos en un año electoral. ¿Cómo se prepara usted y la ciudad de Navarro? Mira, nosotros siempre, Navarro es distinto por el otro lado. Nosotros, sí. Las discusiones políticas acá son 2 meses antes de la elección. Sí, sí. Hasta ese día los diferentes partidos políticos trabajamos más o menos en el conjunto. Normalmente todas las ordenanzas salen por unanimidad en el Consejo, sin problema. Obviamente que vamos a hacer el esfuerzo y vamos a trabajar para hacer una opción para la gente. Es decir, nosotros queremos trabajar por la unidad de los navarreros, por la unidad de la provincia y por la unidad del país. Sí. La verdad que queremos ser la esperanza, y vamos a trabajar para hacer la esperanza para nuestros vecinos. Vamos a seguir gestionando, pero también tenemos que salir a conversar sobre esta situación. Digo, la gente votó en confiado, digo, nuestro pueblo en la segunda vuelta, Macri sacó cerca del 60%. Sí. Y hoy la gente te dice que se equivocó. Bueno, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo como peronismo, Frente para la Victoria, estar todos unidos, y también hacer un esfuerzo para tratar de estar unidos con todo lo que pensemos que hay que modificar el rumbo económico que está llevando adelante este gobierno, que está basado en el ajuste, que está basado en el incremento de precios, en los tarifazos, en bajar el costo del salario, y lo que más me preocupa, que está basado en seguir endeudando a la Argentina. Seguro. ¿Un mensaje que nos quiera dejar usted, intendente, para nosotros, para su ciudad? No, yo creo, digamos, que primero es que no todo está perdido, sí. Que hay que trabajar, hacer un esfuerzo enorme para que el peronismo vaya unido y que sea una opción al gobierno que está hoy en día conduciendo el destino de la Argentina y de la provincia, y que yo creo que tenemos hombres y mujeres muy capaces que pueden hacer cambiar esta etapa de la historia de ajuste por una etapa de prosperidad, y nosotros tenemos que ser la opción de futuro para los vecinos. Muy bien, señor intendente, muchísimas gracias por su entrevista y muchísimas gracias por el tiempo que usted nos ha dado. Y bueno, sabe que usted, las cadenas de la radio están abiertas para usted, para cualquier inquietud que usted quiera, para hablar, y le agradezco y esperemos poder visitar su hermosa ciudad. Bueno, cuando gusten, pueden venir, y les agradezco, y un saludo para toda la audiencia.